cárcel de La Vega. Tremendo ayer el desorden que se armó porque hubo como un intento de motín. Según lo que yo tengo entendido, uno de los reclusos al parecer estaba colaborando con las autoridades o sospechaban que lo hacía. No se sabe si es verdad que lo hacía o eso fue el argumento. Casi quieren lincharlo y tuvieron que sacarlo en la avioneta, se lo llevaron. Entonces es bien complicado. Uno de los aspectos que yo me quedo pensando en todo este proceso que hicieron ayer en el operativo es su sostenibilidad. Cuando las autoridades dicen entramos a lugares que estuvieron vetados para las autoridades, como el hoyo de Bartola, yo me pregunto si Bartola hoy pueden entrar otra vez, o si vamos a entrar en operativos. O sea, ustedes pueden entender lo que eso significa. Si el sistema carcelario tendrá más esperanza, porque es un problema, van a sacar del circuito a un grupo, a un segmento, a una estructura. Pero esa estructura es mucho más que eso. Para que esa estructura tenga sostenibilidad, tuvo que tener gente que permitió, por ejemplo, que una persona con asuntos pendientes, con un proceso abierto por narcotráfico en la provincia de Hermanas Mirabal, se fuera por un aeropuerto del país para fuera del país. Permitió que se vulneraran todos los controles. Ha permitido que esta gente sea noticia cada vez más. Yo le compartía el dato de papel de buena conducta que tiene la J. La J, que es señalado como la persona que habría llamado Miriam Germán, tiene este documento. Me lo compartí ayer, casi cuando salía, justo a las 8, a las 11:58. Yo termino aquí a las 55, Tomás Castro, que es su abogado. Y bueno, yo hablaba con Tomás. Entonces, ahí dice que él no tiene antecedentes penales y todo eso. Eso tiene una explicación técnica. Porque cuando una persona cumple cárcel, no le dejan la ficha eternamente si tú cumpliste, si llegaste ya y cumpliste, la tienes mientras esté el proceso. Eso fue una lucha aquí porque la gente que caía presa no tenía vida. Después tenía que ir a un trabajo, no le daban trabajo. Pero los archivos no mueren, o sea, los antecedentes no es que eso se queda un archivo muerto, pero existen. Este hombre estuvo acusado de secuestro en el año 2007, este hombre estuvo preso, este hombre ha guardado prisión, este hombre tiene antecedentes. Quizás cuando revisemos el historial judicial sea más pequeña que su reputación, porque si es por la reputación va muy adelante. Dicen que en una decían vinculado a unas 40 muertes, o sea, se tiene en una casi es mitológico, es un mito. Las cantidades de cosas que usted puede pensar que estas estructuras les dicen. Entonces, ese es la J, que es Ambiorix Pimentel García. Yo debo decir sobre este señor que tiene, ayer se lo decía a ustedes, tiene pasaporte todavía vigente de Colombia, aunque se sabe que fue obtenido irregularmente, y también es ciudadano dominicano y se encuentra actualmente en España. Decía Tomás Castro que él perdió su empleo ayer. Bueno, ustedes saben, ese empleo, que perdió su empleo ayer por todo esto que se ha dicho acá y que eso ha tenido consecuencias. Y que bueno, que ese señor, ahí ustedes ven, ese antecedente me lo pueden dar a mí, se lo pueden dar a usted. A una gente que nunca rompió un plato, le dan la carta de un antecedente penal, pero una gente que ha hecho mucho también puede ser en el contexto técnico de la palabra. Yo no sé exactamente por qué sale, si sería bueno, y lo estoy preguntando al Ministerio Público, pero sí me explicaba alguien vinculado al Ministerio Público que cuando la persona ha cumplido, pues ya no le sale, por el tema de las fichas, que eran una costumbre en nuestro país. Entonces, ahí ustedes están mirando. La verdad de la verdad es que eso muchas veces podría confundir a la gente, podría confundir. Nosotros recordamos ayer con esas, una de las imágenes que se difundió fue la estructura, vamos a ver ese organigrama, el organigrama que muestra a las personas. Hay un organigrama, vamos a mostrar el organigrama, señor director. Hay uno de la J y hay otro de Nino Comemezcla, que es una persona. Esta gente, en sentido general, usted lo busca porque parece que le estamos diciendo alguno. No. Usted se pone pacientemente nombre por nombre en Google y usted comienza a buscar. Y un nombre le trae al otro. Y es como una cadena estructurada que ha durado mucho tiempo, que tiene antecedentes penales, antecedentes por homicidios, antecedentes por secuestro, gente que le lava dinero. El cibercrimen también es parte. De hecho, hay uno ahí que lo destaca como tal. Que por cierto, en estos días vi un caso de cibercrimen en México horrible, que mataron 8 jóvenes que trabajaban como en un centro, un call center, y era para el crimen organizado y parece que se quisieron retirar. Ah, pues lo finiquitaron a los 8.
Aquí no hemos tenido historias así, pero hay algunos procesos que se han llevado. Ahí hay gente que tiene, que dicen que es testaferro, lavadores de dinero, venta de vehículos de lujo, hay de todo, y son dos. Este es el de la J, pero también está el de Nino Comemezcla. Cada nombre que ustedes lo ven en las redes, ustedes lo buscan, cada nombre tiene historia. Algunos han llamado a programas de televisión, otros han sido arrestados con drogas, otros han sido arrestados en incidentes. Hay de todo, de todo, de todo, ahí están. Y bueno, ustedes lo buscan, le hacen un acercamiento y buscan nombre por nombre. La verdad es que uno se pregunta cómo ha sido para que se sostenga durante tanto tiempo este tipo de estructura. Hay falta gente, evidentemente, quizás sobre algunos, quizás algunos no deban estar, pero falta gente. Faltan quienes han hecho posible desde el Estado, vestido de uniforme, que ellos puedan actuar. Esta gente, bueno, coincidencialmente, veía, hay unas letras en rojo, señor director, que le mandaba yo una ficha que tiene una sentencia. Esa sentencia, que es un documento, ese que está en pantalla, es un documento del año 2016. Fíjense ustedes, el hermano de la J, de Pimentel García, y encontré esta sentencia anoche. Esta sentencia, fíjense la coincidencia de la vida. El hermano tuvo un caso por drogas y apeló y fue de la corte a la Suprema Corte de Justicia, y quien presidía la audiencia en la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia era Miriam Germán Brito, y le confirmaron la sentencia. Estamos hablando del año 2016. Los jueces le han conocido porque han pasado por las salas de jueces, han pasado por el ámbito de la Fiscalía, del Ministerio Público, nombres viejos conocidos. El Nino Comemezcla, el Procurador General de la República de entonces, Domínguez Brito, ordenó que se le hiciera un seguimiento. Ahí se dijo en una nota de prensa que tenía muerte por pipa tras sus espaldas, y hoy nos encontramos que sigue libre. O sea, es una cosa que usted dice es como espectacular, ¿no? Que siga así. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, el problema no es tanto el operativo en sí mismo al momento, sino el seguimiento que eso pueda tener. ¿Cómo dice, me dice Tomás, bueno, que no, que él dice, y él emitió como un documento, vamos a ver ese documento que emitió alias La J, ayer me lo compartía su abogado Tomás Castro, que es abogado de él aquí, tengo entendido que tiene otro en Santiago, es un documento como en verde, así, con un fondo, que básicamente tiene muchas letras, es bastante largo. Él le atribuye a una persona que denunció antes, que se le vincularon. No parecía que cuando ese documento se escribió estuviera consciente del operativo, porque fue un documento que llegó aquí a las 11 de la mañana, 58 minutos, el operativo había comenzado en la mañana, pero al parecer fue un poquito más largo. A ver si vemos ese documento. Básicamente sostiene que él no amenazó a Miriam Germán. Es un poco largo, sí, tiene dos páginas, y así bien apretadito las letras. Que él no amenazó a Miriam Germán, tres páginas, sí, mírenlas ahí, que él no amenazó a Miriam Germán, que él tuvo problemas en el pasado, reconoce. Ve que el antecedente que mostró, el antecedente de que no tiene antecedentes, cuando dice tuve problemas no fue que tuve un problemita, fue que tuve problemas judiciales importantes. Entonces, que él, bueno, respeta, que sí ha dicho, que controla la cárcel, que es un hombre de bien, que viene al país de cuando en vez, pero a pasear, que es, bueno, todo eso que se podría decir, cuestiona, incluso al principio comienza con una cita bíblica, que yo quiero pensar que fue su abogado que la cogió, de que dirán que a Barrabás y a Jesús, ay Dios mío, cuántas cosas dirán en tu nombre, sí, tiene la cita bíblica, y según lo que tengo entendido, él hizo gestión para conversar con el equipo de Miriam Germán, incluso me decía Tomás Castro, que él quería conversar si era posible y todo lo demás, pero él está encausado, lo están poniendo como extraditable. Eso quiere decir que la justicia dominicana lo trae, o quizás la estadounidense, porque Estados Unidos está colaborando. Hay que ver dónde va, si, cómo se hace este caso, que es un caso múltiple donde están varios países. Ahí está lo que dijo el señor, conocido como la J, Ambioritz Pimentel García, nacido en el año 1978, Santiago, República Dominicana, un hombre joven, pero con un historial, y donde quiera que se ve mezclado, una cuestión de vulneración de la ley y demás. Bueno, su documento trata de convencer que nada que temer y todo lo demás, y que él no tiene nada por qué amenazar a Miriam. Yo debo decir que
cuando el Ministerio Público dice que es una persona, por ejemplo, se determina, no es solo que tú lo determines porque lo suponga, porque alguien te diga, yo soy fulano, porque alguien puede llamar y decir, hola, buenos días, yo soy Raquel Arbaje, y no es Raquel, ¿entiendes? O hay gente que se hizo pasar por el presidente o qué familia del presidente, hay gente que se hace pasar por cualquier cosa. Y podría ser, pero debe el Ministerio Público documentar un poquito más allá, y el tema es el teléfono, de dónde sale esa llamada, quién tiene ese teléfono, todas esas cosas. Y hay un estudio pormenorizado, se usa tecnología. Recuerda, por ejemplo, cuando ultimaron a Claudio Nasco, que los jóvenes que le mataron decían, ¿y cómo ustedes saben lo que decía ese teléfono? Porque ellos los teléfonos lo metieron en un inodoro, en un sanitario. Y ellos entendían que si el teléfono no estaba físico, no dejaba rastro, y la cosa no funciona así. Entonces, pero esto es crimen organizado, se supone que tienen como inteligencia, porque para llegar ahí no se llega tampoco siendo bruto, se llega con capacidades, con decisión, con entrega a eso, mal camino, pero entregado a eso, eso es una industria. Entonces habría que ver cómo el Ministerio Público determina. Estamos claros de que, aunque el Ministerio Público no lo dice en la nota, señala a la J, él toma distancia de eso, trata de tomar distancia, de modo que ahora lo que se abre es un proceso. Y para culminar con ese tema, porque tengo muchos elementos, qué triste, dos linces que trataron de robarse $1 millón ayer en el operativo en San Francisco de Macorís. El operativo en San Francisco de Macorís fue anoche, de hecho hubo pocos detalles, yo estaba hablando con Máximo Peralta de San Francisco de Macorís todo el día, porque teníamos una posibilidad de tener cobertura y no se accionó. Cuando me enteré anoche, era de noche, hubo operativo en San Francisco de Macorís, también en San Cristóbal, algunos se realizaron allanamientos. Entonces dos linces trataron de robarse. Por eso les digo que un operativo no es suficiente, esos están presos, pero tienen que ser locos, tener un problema, o sea, un vicio, robar es un vicio. Como si robar fuera el camino, porque señor, en un operativo donde está el jefe de la policía, el jefe de la DNCD, la procuradora de persecución de la corrupción, usted, el vicio de robo es tan grande que usted dice, yo voy a coger aquí. Cuando ahí hay contrainteligencia, inteligencia y toda la agencia junta, todas las agencias juntas, toda la gente. ¿Usted sabe lo que es eso? Yo me quedo pensando, yo quisiera como ver en la cara a esos tipos que no la presentaron, es bueno que pongan la cara, porque ¿qué es eso? O sea, además de que roban, ¿verdad? De que intentan robar, son brutos. Eso se llama imprudencia total. Porque hasta para hacer malo hay que tener talento también. Eso tiene la prudencia de un elefante en una vidriera. Usted mete un elefante en una vidriera y será bien prudente. Esa es la prudencia. Porque ¿cómo a usted se le ocurre, o sea, robar en medio de un operativo con todas las cámaras de televisión, con todo el mundo atento, con todas las agencias activas? Entonces quiere decir que eso es una costumbre, porque la costumbre, dicen en el campo, hace ley del comportamiento. Y ese es parte del problema, ese es parte del problema, es parte del problema. Es parte del problema que en Santiago esta semana agarraron 5 y 2 estaban vinculados al ejército, incluyendo un coronel retirado. Ese es parte del problema. Entonces un trabajo que va más allá de un operativo un día. El operativo bien, simbólicamente bien, el golpe, pero eso es mucho más, se requiere mucho más. Las cárceles, mucho más. Que se proyecte en el tiempo, a ver qué pasa. Y a ver si Santiago, un pueblo tan hermoso, de tanta producción y de tanta gente buena, recupera también la tranquilidad, porque esto es muerte en las calles. Yo veía un niño, hijo de un haitiano, que lo mataron hace una semana, no salió en ningún periódico. Una banda venía, pim, pum, pim, pam, pa. Cayó el niño. Anoche me encontré con esa nota, digo, ¿cómo es posible? Nadie lo sabe. Mueren jóvenes en nuestros barrios, fruto de esos intercambios, de esas cosas. Y eso responde a una estructura organizada, no es que el loquito del barrio decidió poner un punto, no, eso no funciona así. Ya vieron ustedes la estructura dibujada ahí, con sus jefes, tan, y eso se paga y todo lo demás, corrupción por un tubo. Solo la corrupción prolongada y la impunidad pueden explicar que estemos hablando de esto y que se esté amenazando a la Procuradora General de la República de un país, gente que, bueno, que era conocida y que sabía que tenía que tener algún tipo de consecuencias. Vamos a ir a la pausa y cuando regresemos quiero contarles la historia del camionero que ahora está acusado de violación, ¿saben? Nunca creímos mucho que el camionero se llevó una chica para su casa, que la encontró perdida, porque él quería tener una hija. Oh, sí, horrible lo que ha hecho ese señor. Entonces vamos a presentarles también otro caso que se está conociendo, pero también tenemos más. Así que nos fuimos a la pausa, señor director, y regresamos de una vez.